Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en este día, mucha neblina. Está rico el clima. Está como, no está frío, no está caliente. Está muy rico. Muchos quieren salvar su vida huyendo de la iglesia, saliendo de la iglesia. ¿Y por qué hablo de esto? Porque en esta semana, como el lunes, martes, por ahí, tuve una plática con un amigo mío, pero él es de otra religión. Él es de una religión bautista. Él es bautista y estuvimos platicando, yo y él. Y él me decía a mí, él me miraba a mí con unos ojos como de desesperación. Como de desesperación, como que él quería que yo entendiera. Que yo entendiera lo que él me decía. Y me decía, mira, Javier, sal de esa iglesia porque te vas a perder. Te vas a condenar. Y me empezó a dar los defectos de la iglesia. Esto, esto y esto y esto. Y que los santos y que el rosario y que María y que esto y que el otro. Y me empezó a hablar y hablar y hablar y hablar. Y llegó un momento como que pues me tuve que quedar callado y escucharlo. Entonces le dije yo, cuando él terminó de hablar, le digo, mi hermano, creo que tenemos dos visiones totalmente diferentes de lo que es ganar la vida o perder la vida. Le digo, ¿tú te saliste de la iglesia o estás en otra iglesia para salvar tu vida? Y yo estoy en mi iglesia para ganar la mía. Si bien es cierto que en la iglesia pasamos por muchos problemas, por muchas tribulaciones, por muchas cosas, pues creo que huir de la iglesia, salir de la iglesia, es lo que menos debemos hacer. Mas sin embargo, ¿qué dice la escritura? Pónganse las ropas de trabajo. Tenemos que ponernos la ropa de trabajo y empezar a trabajar. ¿Para qué? Para cuando el Señor venga nos encuentre trabajando, tratando de salvar almas. Si todos le digo a mi hermano, le digo, mira, si todos pensáramos como tú en salirnos de la iglesia, ¿quién se va a quedar a rescatar a los demás? ¿Quién va a levantar a los demás? ¿Quién se va a poner el overol si todos salen corriendo? ¿Qué dice la escritura? Aquel que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará, mas el que trate de conservar su vida, ese la perderá. Le digo, a diferencia de tu iglesia y de la mía, es que la mía es una iglesia mártir. Entre más mal vayan las cosas, la gente se vuelve más santa, más mártir. A un cristiano, un verdadero cristiano, no le importa perder su vida por los demás. Y por eso es que hay infinidad de santos. Por eso hay tanta gente que sacrifica su vida por agradar a Dios. Porque mira a Dios, mira a Jesucristo en el prójimo. Y ama al prójimo como a sí mismo. Esa es la cosa, esa es la diferencia. Por eso es que muchos mejor prefieren salir corriendo, pensando que van a salvar su vida allá en una secta. Como si allá no hubiera pecadores. Como si allá no hubiera problemas. Déjame decirte que los problemas hay en todos lados porque somos humanos y somos imperfectos. Pero por ejemplo, para mí, esta es la iglesia de Jesucristo. Esta es la iglesia en donde yo me quiero morir para tratar de ganar mi vida. Aquí, trabajando. Porque huir cualquiera huye. De cobardes está lleno el mundo. Pero de valientes hay muy poquitos. Por eso es que cuando la gente levanta las manos al cielo y le dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Señor, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Señor, qué bueno que yo no soy como los demás. Pero en el momento que hay una persona ahí, abajo del puente con hambre, te volteas para otro lado. Esa es la cosa. Estarás ganando la vida así. Yo siempre he pensado que debe de ser muy difícil ganar el cielo. Es bien, bien difícil ganar el cielo. Pero qué fácil es perderlo. ¿Qué dice la escritura? Que incluso los justos caerán. Y mucha gente piensa que huyendo es la mejor solución.
Uy, me voy de la iglesia porque ahí son unos idólatras. Me voy de la iglesia porque ahí los sacerdotes son unos violadores. Me voy de ahí porque ahí son unos paganos. Mira, huir, 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 huir. Y muchas veces la gente agarra versículos de la Biblia que dice, sal de ahí, pueblo mío. Y se quieren ir, pero pocos se quieren quedar a dar la vida por el Evangelio, a dar la vida por Cristo. Si tu fe es más fuerte que los demás, ¿por qué no te quedas a ayudarlos? ¿Por qué no te quedas a trabajar? No, mejor te vas como buen cobarde profesional. La cobardía la venimos practicando hasta que nos volvemos profesionales. Buenos, buenos cobardes. Y salir huyendo a veces es la mejor opción. Nadie se quiere volver más santo, nadie se quiere volver más mártir. Todos mejor salen corriendo. Y eso es lo que estábamos hablando, a diferencia de este muchacho, que él, pues yo respeto sus creencias y al final pues platicamos muy bien, pero él piensa de una manera diferente. Él piensa que salvar su vida es irse para otro lado, para otra iglesia. Y nadie se quiere volver mártir, nadie se quiere volver santo, nadie quiere dar la vida por el hermano, como en el evangelio de hoy, de aquellos hombres que llevaron a aquel paralítico y lo subieron por el techo de la casa para que llegara hasta nuestro Señor Jesucristo. Mira, esa gente se esforzó, esa gente tuvo fe, esa gente hizo lo posible para que ese paralítico llegara hasta el Señor. ¿Qué has hecho tú para que los demás lleguen al Señor? ¿Qué has hecho tú? ¿Te has esforzado porque otro conozca a Cristo? ¿O has salido corriendo? ¿Qué dijeron aquellos discípulos de Jesús? ¡Ay, qué palabras tan duras! ¿Quién querrá escucharlo? Y ellos empezaron a ir. Y dice la Escritura que nuestro Señor volteó a sus discípulos y les dijo, ¿también ustedes se quieren ir? Como que, bueno, eso de la tronada de dedos, esa ya es mía. Pero imagínate que diga el Señor, voltea y los mira y dice, ¿también ustedes se quieren ir? Y dijo Pedro, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde? Los cobardes salen huyendo, los que no quieren seguir al Señor. Como aquel discípulo que dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le dijo, las zorras tienen madrigueras y los pájaros tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Y ya mejor ya no quiso nada. Entonces, no nos volvamos cobardes profesionales. Y si nos vamos a quedar en la Santa Iglesia Católica es para ponernos el overol, para volvernos más santos, para dar la vida por nuestros hermanos. Porque muchas veces nos afanamos a buscar a Cristo en el cielo. Y me he dado cuenta que nuestro Señor Jesucristo está en nuestros hermanos, aquí, en el necesitado, en el que tiene hambre, en el que está desesperado, en el que no tiene trabajo. Ahí está nuestro Señor Jesucristo y siempre hay una oportunidad de acercarnos a Él por medio de ellos. Siempre, siempre. Pero cuando lo miramos, volteamos la cara. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Porque me viste desnudo y me vestisteis. Porque me viste hambriento y me disteis de comer. Porque me viste forastero y me recibisteis. Y los discípulos preguntaron, pero Señor, ¿cuándo te vimos así? ¿Cuándo te vimos desnudo y no te vestimos? ¿Cuándo te vimos hambriento y no te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos forastero y no te recibimos? Y el Señor les contestó, cada vez que hiciste esto por alguno de mis pequeños, es como si me lo hubieras hecho a mí, a mí. Te afanas por buscar a Dios en el cielo y todavía no puedes levantar, no puedes mirar los que están aquí alrededor tuyo. Hoy te invito, mi hermano, que en lugar de quererte volver un cobarde y salir huyendo para salvar tu vida, te invito a que la pierdas. Pero la pierdas por Jesucristo, por amor a Cristo, por servir a los demás. Que el Señor cuando venga nos encuentre trabajando, echándole duro, echándole ganas, orando. Decía un santo, San Juan de Ávila, que las almas se ganaban de rodillas, así. Por eso es que en muchas religiones
no les gusta saber de santos. No les gusta porque ellos son ejemplos vivos de que se puede llegar a la santidad y se puede llegar a Cristo siendo santo. Porque ellos también eran humanos, no eran ángeles, eran humanos y pudieron. Así es de que yo te invito, mi hermano, a que te vuelvas santo, que te vuelvas mártir y que en lugar de salir huyendo, pues te pongas el overol bien puesto y a trabajar por el reino de los cielos. Dios te bendiga hoy en este día y espero que todos estén muy bien. Pues yo ya me voy porque ya voy justo para la misa. Bendiciones.